Buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer a Gema que haya contado con nuestro departamento para este evento y, en segundo lugar, pues que haya contado conmigo para intentar, no sé si contaros todo lo que hacemos, que no es ni mucho ni poco, es diferente a lo que estamos acostumbrados muchas veces en nuestra práctica clínica, que las profesiones son muy diferentes. Por eso vamos a empezar. Mirad, nos han englobado dentro del grupo de enfermedades del envejecimiento y la fisioterapia. Yo creo que la profesión que sirve para todo o para nada. Es decir, en todos los pacientes son susceptibles o potencialmente susceptibles de asumir o de atender con fisioterapia. A todo el mundo le duele una cosa, todo el mundo tiene. Han hablado los dos compañeros anteriores de la posibilidad de que ese paciente no hace el ejercicio o no lo hace convenientemente o está mucho tiempo encamado. Todos esos pacientes son susceptibles en algún momento de su vida de. Valorados por fisioterapia. Y además, con el envejecimiento, tenemos ese añoramiento al pasado, ¿verdad? Que, por desgracia o por suerte, viene asociado con una serie de patologías. En este caso, me ha tocado hablar de las patologías respiratorias. Esas patologías que, por suerte o por desgracia, van intrínsecamente ligadas a un envejecimiento natural, fisiológico, y que en mayor o menor medida van asociados también a una mala calidad de vida, ¿vale? Ese estrés que nombraba antes la compañera, ese aumento de enfermedades asociadas al primer mundo, o llamado primer mundo, como puede ser la neumonía, la bronquitis, el enfisema, todas esas enfermedades que además tienen una cantidad de mortalidad, de comortalidad elevadísima. Algunos hablan de más de 2 millones de personas anualmente. O sea, esas enfermedades van a provocar una cantidad de gasto sanitario, ya no solamente al público, en el cual desarrollo gran parte de mi actividad, sino incluso privado, ¿vale? Muy elevado, y eso a los gestores hay que tenerlo en cuenta a la hora de programar o planificar un buen trabajo de educación para la salud. En España no deja de ser menos, fijaros, más de 2 millones de personas pueden sufrir actualmente EPOC, o enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Eso es una cantidad de pacientes tan importantes como para tener en cuenta a la hora de planificar, o como he dicho antes, un programa de salud, fijaros, que puede llegar a ser hasta la cuarta causa de muerte mundial en menos de 5 o 10 años. Definir una enfermedad crónica parece difícil, pero si encima la propia OMS lo define como una enfermedad, no una enfermedad, sino un concepto general, un síndrome, un conjunto de signos y síntomas que tienen en común una serie de pacientes, eso lo que realmente nos está diciendo es que no tienen claro cómo englobar un cajón desastre a este tipo de pacientes. Así que todas confluyen en que la nota en común es ese flujo de aire limitado, como vamos a ver ahora, de manera obstructiva o de manera restrictiva, en los pulmones. Pero claro, eso no deja de ser o de ir asociado a muchas enfermedades que no tienen claro cuál es el denominador común. Parece ser o parece claro que clínicamente este paciente presenta disnea, se cansa. Hoy en día hasta el estrés produce disnea, ¿vale? Entonces es un síntoma que no es paternomónico de esta enfermedad. Estos pacientes describen esa falta de aliento demasiado habitual, ¿vale? O lo que dicen ellos normalmente en la consulta es que no les da tiempo o no tienen un descanso reparador en el día a día. Además, es característico en este tipo de pacientes mucho moco, ¿vale? Una cantidad de moco bastante exagerada. Es decir, cuanto más moco se le retiran, más moco producen, ¿vale? Y eso provoca una obstrucción de la vía aérea. Además, este tipo de pacientes, para intentar eliminar ese moco, generan una tos crónica, o también llamada tos del fumador, ¿vale? Esa tos, ese sonido del roncus acelerado, que cada 2x3 siguen produciendo moco, le sigues diciendo, no, suéltate si quieres, no, es que no me sale más. 5 minutos después, otra vez más moco, ¿vale? Además, moco con aspecto bastante feo. Y eso va a provocar que, por desgracia o por suerte, acabe con un destino poco saludable, ¿vale? Entonces ahora la pregunta sería si la fisioterapia podría combatir o eliminar o reducir las posibles causas de muerte. Pues efectivamente no, pero que va a mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes, que al fin y al cabo yo os pregunto
si realmente curamos a nuestros pacientes o lo que estamos intentando es paliar los síntomas de las enfermedades que le van a ir apareciendo. Yo creo que nuestro trabajo va más encaminado a un tratamiento paliativo. Según van a ir apareciendo los síntomas que hemos nombrado, pues esa disnea, vamos a realizar o a enfocar un tratamiento hacia la disnea, si fuera hacia el moco, un tratamiento enfocado hacia ese moco purulento que va a ir apareciendo en nuestros pacientes, o hacia la tos, etcétera, etcétera, ¿vale? Con las diferentes herramientas terapéuticas que nos puedan ir apareciendo. El diagnóstico no está muy claro, porque si la clínica no está clara, el diagnóstico parece complicado. Hay diferentes tests, ¿vale? Que parece que la suma de 4 sobre 6 puede dar indicios de que es un paciente para derivar a un especialista adecuado en ese tipo de patologías. Otros ya, como no lo tienen tan claro, con 6 preguntas llegan hasta 8, en el cual van evaluando hasta 40 puntos, una calidad de vida o una mejoría clínica sustancial que haga que nuestros pacientes sean susceptibles de acudir o no a fisioterapia. Eso no deja de ser un diagnóstico no clínico, ¿vale? Y ese no clínico va a potenciar un trabajo muy diferente por los diferentes profesionales. ¿Con qué se va a ver afectado, con qué va a haber incrementado el efecto de la enfermedad? Este mal del siglo XXI, esta droga, como digo yo, del siglo XXI, que yo no sé lo que tendrá, pero parece que es imposible de dejarlo por vía natural. Todos, yo cuando quiera lo dejo, pero al final ninguno lo puede dejar y cada vez fumamos más. Y si fumamos más, le asociamos que vivimos en unas grandes ciudades con gran contaminación y que va a aumentar todavía aún más el depósito de sustancias nocivas para nuestros pulmones, además de un envejecimiento natural, ¿no? Esa evolución a que, como decía antes el compañero, en el tercer mundo la calidad de vida llega hasta los 40-50. En este primer mundo parece que si vives menos de 70 no tiene mucho sentido. Pero sí que es verdad que hay que evaluar, llegar a esos 70-80 años con una calidad de vida importante. Y además, muchos estudios y muchas guías de práctica clínica coinciden en que está infradiagnosticada. ¿Por qué? Porque como no tienen claro esos síntomas de dónde pueden ir, al final es, bueno, tiene una pequeña rinitis, de vez en cuando va a tomar alguna medicación, algún antibiótico para que ese ronco no se infecte y no provoque una neumonía, que sería otro diagnóstico diferencial diferente. Entonces, fijaros, hablan incluso que puede llegar hasta un 73% de los pacientes que se pierdan por el camino por un mal diagnóstico precoz, posiblemente en atención primaria. ¿Cómo vamos a evaluar desde la fisioterapia ese POC, esa enfermedad pulmonar? Mirad, una vez que viene diagnosticado por el médico correspondiente, que es fundamental a día de hoy, y remitido a nuestra unidad, la fisioterapia realiza una valoración específica individual del paciente. Individual y diferente. El médico da un diagnóstico médico, los fisioterapeutas damos un diagnóstico fisioterapéutico, ¿vale? En base a la calidad funcional del paciente. A nosotros, entre comillas, nos da igual que el paciente tenga una EPOC grado 1, una EPOC grado 2 o cualquier tipo de valoración dosimétrica diferente que el resto. Lo que nos interesa es evaluar cómo ese grado médico le merma su capacidad de alcanzar las actividades de la vida diaria. Me limita para lo que más me gusta en esta vida, que es jugar al MUS. Pues para eso su capacidad se ha visto mermada y hay que evaluar qué posibilidades tenemos para que vuelva a jugar al MUS, por ejemplo. Fundamental para nosotros es hacer una buena anamnesis, es decir, preguntar a nuestro paciente qué le ha pasado, cómo ha llegado a eso, para intentar quitar todos esos factores que han agravado su problema, minimizarlos si se puede o retirarlos de su proceso. Vamos a hablar de qué capacidad de disnea y, por supuesto, de dolor, que es lo que más le preocupa a nuestros pacientes. Todos los estudios coinciden que el paciente le da igual tener un EPOC, un enfisema o cualquier otro tipo de disfunción respiratoria. Lo que le preocupa es que le merma o le incapacita para su calidad de vida y que, además, eso le provoca dolor. Y vivir con dolor es un vía crucis importante. Eso va a provocar un número de expectoraciones, tos, etcétera. Y esto es la gran diferencia entre nuestro trabajo y el de otras especialidades. Nosotros hacemos una valoración dinámica al paciente cuando generalmente le duele o está discapacitado es cuando se mueve.
no cuando está estático. Por eso los diagnósticos estáticos, como una radiografía convencional, como los tests que hemos visto antes, o las mediciones estáticas, no nos valen para nuestro trabajo. Nuestro trabajo requiere que vayamos un poquito más allá, ¿vale? Más allá, evaluando cómo esa caja torácica y todos sus grandes componentes, toda esa maquinaria, se va moviendo bien manualmente o bien visualmente, desde fuera, sin tocar al paciente, muchas veces. Y vamos a evaluar que ese ritmo respiratorio es el esperado o el más ergonómico para poder recuperar o devolverle su capacidad anterior. Vamos a realizar una exhaustiva auscultación. Esa también es una gran diferencia de los fisioterapeutas anteriores a los de ahora. Lo que vamos a hacer es evaluar dónde está ese moco, si hubiera moco, esa discapacidad, y en base a eso le vamos a colocar en diferentes posiciones que van a darnos más ventaja terapéutica. Y por último, vamos a revisar todas esas pruebas médicas para seguir una reevaluación del paciente en base a los signos clínicos que nos va dando. Vamos a ver si efectivamente el oxígeno va mejorando con el paso de nuestras sesiones de tratamiento, si el PO2 va mejorando también o va empeorando, incluso a tiempo real. En muchas unidades especiales nos van a dar los datos objetivos, ¿vale? O incluso la radiografía de tórax. Asumado a la auscultación, vamos a tener más signos clínicos para evaluar eso. Entonces, ¿qué vamos a evaluar? ¿Cómo se mueve ese diafragma anatómico, cómo va haciendo que ventilen o no de manera simétrica sus pulmones, para intentar hacer un gran intercambio de los gases que se encuentran dentro de los pulmones, principalmente del volumen corriente, ¿vale? De esa respiración muy superficial que suelen tener algunos de estos pacientes, una respiración que hace que no llegamos a intercambiar ese oxígeno, y ese oxígeno mantenido en el tiempo puede provocar muchísimas más afectaciones y agravar los pacientes que tenemos. Podemos hacer una evaluación métrica, directamente vamos a evaluar cómo aumenta la capacidad de expansión torácica. Esto no queda muy claro porque no nos divide la capacidad de pulmonar de cada emitoras, con lo cual nosotros hemos ideado otra cinta métrica en la cual el punto cero lo vamos a colocar en la apéndice sifoides y nos va a evaluar cómo cada emitoras va a realizar una expansión diferente. ¿Vale? Y eso hay que asociarlo siempre, claro, a la anamnesis que hemos creado antes, a una buena historia clínica. Efectivamente, el mi diafragma derecho se mueve menos, 2 centímetros menos o 1,5 centímetros menos, en las bases o en las cúspides, y eso nos va a dar datos cuantitativos para evaluar una progresión en nuestro trabajo diario. Y además podemos realizar test de provocación para descartar no solamente a nivel funcional, sino a nivel estructural, ¿vale? Como una mala articulación en las costillas o un bloqueo con la vértebra, o incluso a nivel de la unión de las costillas con el esternón puede provocar diferentes dolores asociados o no a la disfunción respiratoria. Por eso nosotros dividimos todos los trastornos ventilatorios en dos grandes grupos, fisiopatológicos, los obstructivos y los restrictivos. Los obstructivos lo que van a dar es una diferencia en la espirometría. Aquí tenemos una espirometría normal donde durante la expiración provoca o inhala una cantidad de aire y durante la expiración intenta cambiar ese oxígeno o esos gases en el tejido. En los problemas obstructivos, lo que tiene el paciente, lo que presenta es una incapacidad para soltar todo el aire que tiene dentro de los pulmones. Eso va a provocar que, como no es capaz de soltarlo, esa capacidad de o esa imagen espirométrica se va a ver mermada. En cambio, en los restrictivos, lo contrario, en lugar de sacar todo el aire, no es capaz de meter más aire en los pulmones, ¿vale? Entonces va a tener una respiración más del modo pajarito, ¿no? Más nasal, porque no es capaz de, o tiene que aumentar esa frecuencia cardíaca para intentar ventilar el resto de tejidos que acompañan. A nivel de exploración física, nosotros vamos a encontrar el blue bottle, que es el paciente hinchado, el paciente que tiene que recurrir a oxigenoterapia o aerosolterapia para ventilar todo ese territorio mermado, y el paciente enfisematoso típico, que sería el puffler,
que tiene una respiración, como he dicho antes, con más tiraje, tiene que recurrir a todos los, a toda la musculatura accesoria para la respiración, para intentar aumentar esa capacidad ventilatoria y que pueda, de alguna manera, tener más eficacia en su cambio. Más eficacia, pues fijaros, mira, este es un pulmón sano, donde vemos cómo se hincha y se deshincha y toda esa capacidad de llegar incluso hasta los 5 litros se ve, en cambio en un paciente, en este caso fumador, pero bueno, podría ser un paciente no fumador con un problema de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, como la capacidad de base va a ser muchísimo menor, con lo cual es fácil pensar que la disnea que le va a aparecer va a ser mucho antes. Es decir, el mero hecho de subir un primer piso, ¿vale?, que hoy en día mucha gente vive en primeras plantas sin ascensores, va a provocar que ese paciente tenga que pararse 3 y 4 veces para realizar esa actividad física. Ahora yo os pregunto, ¿la actividad física, perdón, la anatomía puede estar o no condicionada? Es decir, nacemos con una anatomía bien prescrita, pero lo que no parece claro es que esa anatomía, con el paso del tiempo, la podemos ir modificando en base a una función. Por ejemplo, en el cuerpo, en una vista sagital, tenemos que hay dos grandes curvaturas, cifosis y lordosis. Una se dedican a proteger y otra se dedican a darle movimiento, porque si no seríamos un bloque entero. Claramente vemos que las que se dedican a proteger, elementos importantes serían la cifosis craneal, que va a proteger esa CPU, ese sistema nervioso central, la cifosis torácica, que va a defender todos esos órganos, pulmones y corazón, vitales para nuestra vida, etcétera, etcétera. Entonces la pregunta es, si tenemos un paciente con una gran curvatura a nivel del raquis, ¿podría ser o deberíamos de ir intentando corregir para alinear esa columna, como hemos visto antes, totalmente recta, con sus 4 curvaturas de lordosis y cifosis? Nosotros creemos que no. ¿Por qué creemos que no? Porque esta curvatura se va a ir adaptando para permitir que el pulmón pueda ventilar lo suficientemente bien a pesar de que las vías aéreas estén obstruidas. ¿Vale? Con lo cual hay que tener cuidado de intentar luchar contra ese paciente con hipercifosis, con demasiada chepa, porque estará intentando darle más cabida a la caja torácica y que el pulmón, a menor esfuerzo ventilatorio, pueda tener más intercambio de gases. Sí, ya no lo hemos tocado, ahora le vamos a tocar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tocar los diferentes lugares o morfologías del pulmón. Por un lado tenemos las bases, las costillas como tales y las cúspides, ¿vale? Van a tener diferentes restricciones en base a dónde se encuentra alojado el moco o dónde se encuentra alojada una restricción costal, ¿vale?, de la misma costilla. Y además eso va a provocar que si tenemos la ayuda de un fonendoscopio, vamos a ser mucho más selectivos a la hora de aplicar nuestro tratamiento. Y cuando seamos más efectivos, vamos a ahorrar mucho más dinero al paciente y, por supuesto, vamos a ahorrarle muchas más sesiones de trabajo, que es al final lo que queremos o nuestro objetivo final. Fijaros, en la imagen que tenemos proyectada, una radiografía, tenemos como la hemicúpula diafragmática derecha está mucho más elevada, con lo cual la capacidad pulmonar de base de nuestro paciente ya se va a ver alterada. Si tenemos un paciente que está trabajando en una cadena de montaje en el cual tiene restringido el movimiento del hemidiafragma de izquierdo, se puede provocar que tenga más disnea con mucho menos esfuerzo, que se nos canse mucho más rápido a mucho menor esfuerzo. Si eso encima le podemos asociar con pacientes que han sufrido cirugías que te van a tener restricciones faciales por un retensaje en la cadena facial, va a provocar que aumente o que aparezca la disnea mucho más precozmente. Entonces, ¿cómo puedo resumir cómo podemos trabajar todos, no solamente los fisioterapeutas, a nivel de los médicos, a nivel de enfermería, a nivel de fisioterapia, cómo podemos trabajar a nivel de la fisioterapia respiratoria, ¿no? Yo creo, ya he dicho antes, que lo que vamos a hacer es poner un parche, ¿vale?, según va a ir apareciendo esa rueda pinchada, y ese parche nos va a dar diferentes soluciones. ¿Cómo definen la rehabilitación respiratoria? Dice que es una especialidad de la fisioterapia. Indudablemente hay más, no solamente de tratar a Cristiano Ronaldo vive la fisioterapia, sino que se dedica a principalmente la prevención, ¿vale? Yo trabajo en un gran hospital y realizamos profilaxis respiratoria para que los pacientes retrasen esa cirugía que va a llegar sí o sí, ¿vale?
En segundo lugar, el tratamiento físico como tal, cuando están en fases agudas o crónicas. Y cuando ya ha pasado el proceso quirúrgico, vamos a realizar un tratamiento de estabilización de los síntomas y de las funciones respiratorias. Eso va a provocar que la fisioterapia respiratoria es un método terapéutico que reduce el coste, es un coste relativamente pequeño comparado con una cirugía o con otros tratamientos, que un ingreso hospitalario, etc. Inocuo, ¿vale? En principio, si lo hacemos bien con las premisas que vamos a, o las pocas premisas que puedo contaros hoy, no tiene grandes riesgos para la salud, sin efectos tóxicos, porque no vamos a manejar grandes aparatajes ni instrumentales, secundarios, y ha demostrado una eficacia en los problemas que atañen al problema respiratorio. Ya no solamente ahora, fijaros, ya Hipócrates, Galeno y Celsio recomendaban vaporizaciones calientes para pacientes que sufrían inflamaciones laríngeas, pero nosotros el principal objetivo que tenemos es reducir el trabajo respiratorio. Es decir, tenemos que respirar sí o sí, si no respiramos hay gente que muere gracias a ello. Eso va a mejorar la oxigenación de nuestros pacientes, ¿vale? Cuanto más oxigenados estemos, perderemos esa imagen del blue water que hemos dicho antes, esa imagen azulada, ese paciente cianótico ya de base. Cuanto más oxígeno tengamos, a menor esfuerzo que hagamos, podrá realizarlo con mayor eficacia. Entonces realizará un patrón respiratorio simétrico, que es lo que queremos buscar nosotros, que los dos semidiafragmas trabajen a la vez, ¿vale? Con sincronía, para que el paciente tenga un buen control de su cuerpo y lo pueda llevar a su vida normal, a su vida diaria. Todo eso recurriendo a todo el mundo, ¿verdad? Todo, desde la enfermera, el neumólogo, los terapeutas ocupacionales, cuando ha habido una capacidad importante de pérdida de función, apoyo psicoemocional a estos pacientes. Al final, el hecho de que te veas con 40, 50 años, que no puedas ir a dar una vuelta de más de media hora, eso ahora mismo se llama trekking, no es lo mismo, pero parece que da más caché, ¿no? al hecho de salir los fines de semana, ¿verdad? Pues el hecho de no hacer trekking con los amigos va a hacer que el paciente se abandone cada vez más, tenga una nutrición muchísimo peor, porque ya está cansado de estar todo el día preocupado por su salud, y encima no le ve salidas porque ve que cada día está mucho peor, ¿vale? Incluso la fisioterapia está dentro de todo ese grupo de trabajo. Estamos en el mundo de la evidencia, ¿verdad? Si no hacemos evidencia, parece que el mundo se acaba. Yo hay veces que le pregunto a mis alumnos que si no hay evidencia de una cosa, ¿dejamos de hacerla o dejamos de socorrer a ese paciente que no tiene la suerte de tener evidencia para su patología? Lo que sí parece claro, ¿vale? Es que la rehabilitación respiratoria o la fisioterapia respiratoria tiene mucho camino todavía por desarrollar, pero la evidencia clara es que estamos en un grupo medio, ¿no? No tenemos todas las técnicas totalmente evidenciadas, y además algunos se contradicen, depende de quién lo haga y cómo lo haga, pero metodológicamente parece que los estudios van hacia que eso reduce costes. Para que os hagáis una idea, en un mundo de crisis como vivimos ahora, en mi hospital los fisioterapeutas trabajamos los fines de semana. ¿Eso por qué? Porque nuestro amigo el gestor de turno se preocupa de los pacientes para que no se olviden de que los puentes, como esta semana, los pacientes se queden sin tratamiento. No es tan bonito, sino que han visto o han examinado que cada día que el paciente está en una UVI supone un coste muy elevado. Mandar al fisioterapeuta correspondiente a hacerle su tratamiento indicado va a suponer que el paciente salga de la UVI mucho antes, con lo cual la cama ya se reduce los costes. Si se reducen los costes y encima se va de alta mucho antes, pues entonces es un buen momento para mandar al fisioterapeuta a que le acompañe en esos fines de semana a expulsar sus flemas correspondientes con las técnicas que, vuelvo a repetir, que haya recomendado la rehabilitadora de turno. Por eso recomiendan, ¿vale?, casi todas las guías de práctica clínica, que hay que hacer rehabilitación respiratoria a todos los pacientes con problemas respiratorios. Otra cosa es qué técnicas les van a ir bien a cada uno de ellos. Pero bueno, esta diapositiva parece curiosa, ¿verdad? Que un fisioterapeuta defienda o no el Hanon-Hanoff. ¿Ponemos manos o no ponemos manos? Cada vez hay más escuelas que intentan diferenciar, ¿vale?, el intervencionismo manual o no. Y la idea hacia lo que se atisba por ahí en el futuro es que hay que intentar ser Hanon, porque si no actuamos, no intervenimos, no tiene sentido, no vamos a intentar sacarle de ese ciclo de dolor, purulentos, etcétera, etcétera, pero siendo lo más Hanoff.
Es decir, intentar ser lo más específico en el tratamiento para que el efecto sea lo mayor, ¿vale? Y eso es lo que ha conseguido en los últimos años la fisioterapia respiratoria. En las unidades especiales, ¿vale?, es donde más trabajo tenemos, porque el coste o la eficacia, eficiencia en nuestro tratamiento es muchísimo mayor, ¿vale? Y además los pacientes en ese tipo de unidades, si os habéis fijado alguna, si habéis pasado por las prácticas correspondientes, se quedan parados. El enfermo se acostumbra a que le pongan la BIPAC o cualquier tipo de monitorización y lo que hacen es quedarse quietos. Cuando salen de allí no saben ni respirar, no saben ni coger aire, ni cómo tienen que echarlo, ni qué frecuencia, un pulmón, como estén, hayan estado en los cambios posturales más de un lado que del otro, se ha visto deprimido uno más que el otro, con lo cual eso cambia muchísimo. Con lo cual, mirad, yo creo que hay que empezar por lo más básico, y lo más básico no significa que sea lo menos eficiente, ¿vale? Entonces vamos a enseñarles a respirar, ¿vale? La respiración fisiológica no es la que habitualmente tenemos. Las mujeres tenéis una respiración más de tipo costal, como la imagen de la izquierda, una respiración más alta. En cambio, los hombres tenemos una respiración más abdominal, posiblemente más efectiva, porque al aumentar el diámetro longitudinal del pulmón, a menor capacidad de tracción, tenemos más eficacia en nuestro trabajo de intercambio de oxígeno. Pero si somos capaces de combinar ambas, muchísimo mejor. ¿Eso qué quiere decir? Hay que decir al paciente que coja aire en dos fases. Coja aire en una primera fase a nivel costal, ¿vale? Un poquito, ¿vale? Y a nivel diafragmático la segunda fase. La fase de expiración, ¿vale?, mucho más lenta, haremos justamente lo contrario. Echaremos el aire a nivel diafragmático y por último a nivel costal. Eso va a aumentar mucho más el diámetro del pulmón y, como he dicho antes, va a hacer que las costillas abran mucho más, traccionen de la pleura, de todo el tejido facial que se conecta con el pulmón, y eso va a provocar que el paciente tenga a menor respiración o menor capacidad ventilatoria, mayor eficacia. El pulmón, hemos dicho que podemos ser a nivel diafragmático, a nivel de costillas bajas, que es donde habitualmente las unidades especiales, unidades de críticos, como llamáis principalmente vosotras, es donde más se acumulan de peor se ventila el sistema respiratorio. Por eso es donde más hay que actuar, ¿vale? Donde más hay que insistir de que el paciente, él mismo incluso, ¿vale?, empuje esos pulmones para que asista la expulsión de ese oxígeno. Ese oxígeno que, como hemos dicho antes, en el paciente con EPOC están insuflados, están hiperventilados, están como ya inflados, lo que hace falta es deshincharlos aún más. ¿Para qué? Para que el objetivo final, como claro, es esa higiene bronquial, es el moco que está dentro no se estanque, y si se estanca se puede infectar y aumentar todo ese gasto sanitario. Pues la idea es sacar ese moco, intentar que ese moco que tenemos estanco esté lo menos posible. ¿Cuál es el problema? Que, como dice la diapositiva, es como untar la mantequilla en el pan. Si tenemos una primera capa, no unta bien, a partir de la segunda capa es mucho más fácil que lubrique y que se pueda o que pueda haberse arrastrado. Con lo cual, los libros dicen que las principales técnicas de desobstrucción bronquial podrían ser el posicionamiento, el colocar en una determinada posición, la percusión, la vibración y la tos dirigida. Esto es lo que dicen los libros. La evidencia no dice eso. Yo pregunto, ¿habéis visto en las prácticas realizar el clapping a las compañeras, compañeros? ¿Por qué? Ya me habéis roto la diapositiva, ya no sé qué deciros, si seguir, no seguir. Efectivamente no, ¿por qué? Mirad, en primer lugar, porque la evidencia dice que la frecuencia con las diferentes vibraciones que hacemos manualmente no es capaz de despegar ese moco. Con lo cual, ya hacer un trabajo que no es eficaz no tiene mucho sentido. Segundo lugar, si somos capaces, pues claro, esto si tenemos un poquito de entusiasmo, ¿verdad? Primera de la mañana, primer paciente, una buena percusión, a lo mejor podemos llegar a una frecuencia mucho más alta, ¿vale?, que podemos realizar con vibradores instrumentales. Eso sí que puede llegar a despegarlo. El problema es, ¿y si despegamos ese moco, a dónde mandamos ese moco? ¿Hacia la salida? ¿O la mandamos a otro bronquio más grande que pueda limitar aún más, perdón, más estrecho, que pueda limitar aún más, más bronquiolos y pueda haber mermado más la capacidad del paciente? Hay que tener mucho cuidado. Eso con la auscultación es mucho más fácil. Dirigimos el clapping hacia una zona determinada. ¿Drenaje postural? ¿Se utiliza o no se utiliza?
¿Dónde habéis estado de prácticas? Esto, yo que llevo ya 21 años nada más en un gran hospital de Madrid, era lo más habitual, colocar las camas en tren o antitren del lumbar, en decúbito lateral, ipsi o contralateral, ¿vale? Exactamente lo mismo, parece ser, o la evidencia dice, que el meter el moco a favor de la gravedad no hace que despegue mejor, todo lo contrario. Colocar en la posición contraria, en contra de la gravedad, hace que la vibración que provoca el movilizar ese paciente, bien las extremidades o bien con la ventilación diafragmática, hace que ese moco pueda vibrar más y pueda arrancarse de una manera mucho más eficaz. ¿Y cómo? Mirad, parece que hay cuatro grandes presiones dentro del sistema respiratorio. La bucal, la propia vía aérea, ¿vale? Alveolar y pleural. Nosotros, a nivel gráfico y rápido, trabajamos mucho con la bucal, con la posición que llamamos labios fruncidos. ¿Vale? ¿Eso qué quiere decir? Mirad, tenemos una imagen donde tenemos unos pulmones y una vía aérea con mayor diámetro cuanto más distal estamos. ¿Eso qué provoca? Si tenemos un moco aquí, no va a poder pasar a través de la vía aérea más estrecha. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Intentar, con nuestra respiración, dilatar esa vía aérea para que la presión venga de atrás y empuje ese moco a través de la tos. ¿Cómo hacemos eso? Gracias a igualar el punto de igual presión. Eso lo hacemos con la aplicación de los labios fruncidos. Si hacemos una ventilación dirigida prolongada, es decir, un AFE que llamamos nosotros, aceleración de flujo expiratorio, va a empezar a aumentar ese diámetro de la vía aérea, va a aumentar la presión al final de la vía aérea y con la expiración aumenta, equilibra las presiones y hace que el moco salga mucho más fácilmente. Por eso, esa respiración que tienen ellos, lo que hacen es perpetuar más todavía su cuadro clínico. Hay que intentar que aumente esa presión expulsando mucho más aire que lo que no pueden. Al final, como he dicho antes, están hiperinsuflados, ¿vale? ¿Y qué más ejercicios podemos pedirles? Pues fijaros, hacer pompas de jabón, hinchar un globo, ¿verdad? Fumar parece que puede ser un ejercicio terapéutico para nuestros pacientes. Otra cosa, los residuos que puede ir dejando en el árbol respiratorio. El soplar una vela, incluso con sacos que aumentan la resistencia, va a hacer un ejercicio mucho más resistido. ¿Pensamos que en estos pacientes vamos a utilizar el inspirómetro? ¿Era un problema inspiratorio, restrictivo o un problema obstructivo? Lo que tenemos que hacer es soplar, no coger más aire. No tenemos que aumentar ese volumen inspiratorio. Al revés, hay que echar ese volumen. Con lo cual, en este tipo de pacientes, cualquiera de los inspirómetros que se utilizan no están indicados porque su problema no es de ese caso. Además, eso puede favorecer un signo clínico que se llama el signo de Suerio, que es más que nada una eventración, ¿vale?, de las vísceras, de la cavidad abdominal, aumentar la maniobra de Valsalva. Eso provocado porque los rectos, en la línea alba, en la línea media, donde se unen ambos rectos anteriores, ¿vale?, por esfuerzos prolongados, ¿vale?, por aumento de las maniobras de Valsalva para intentar favorecer ese mecanismo respiratorio, va a haber una salida de sus vísceras. Y eso puede provocar problemas secundarios. Apical, ¿vale? No solamente a nivel basal, como he dicho antes, sino que a nivel apical, a nivel de las cúspides de los pulmones, hay que realizar hay que intentar que no haga tanto tiraje de esos escalenos, de esa musculatura accesoria, para que sea más fisiológico, ¿vale? Porque además esa musculatura gasta mucho más energía en nuestros pacientes, con lo cual favorece la disnea. Si esto encima lo acompañamos con los movimientos de las extremidades, muchísimo mayor. Al realizar una abducción, una flexión de los hombros, va a hacer que las costillas se abran, traccionen de los pulmones y aumente su capacidad pulmonar. ¿Vale? Sea bien con ejercicio libre, bien con la famosa rueda de hombro que tenéis muchos en los típicos parques de gente mayor, ¿verdad? En el cual, por cierto, los fisioterapeutas no creemos nada en ella, pero bueno, eso ya es otro problema asociado. Y incluso con la ayuda de bandas elásticas, todo lo que sea que ese ejercicio sea algo lúdico para intentar provocar más adherencia terapéutica, mejor. El feedback, ¿no?, sería lo más importante. Estamos creando en la universidad un departamento de ecografía en fisioterapia que va a provocar que el paciente pueda ver o visualizar con una prueba de imagen un cambio en el trabajo ventilatorio. Fijaros, aquí en una vista lateral
vamos a ver cómo la pleura va resbalando de un lado a otro. Y aquí en la vista caudocraneal, ¿vale?, hemos colocado una sonda en la cual vamos a ver las dos cúspides de las costillas y cómo cada diafragma podemos cuantificar cuándo sube o baja. Y según el que suba o baje más, podemos dirigir nuestro trabajo hacia lo de otro. Entonces podemos decirle al paciente que mirando el monitor vaya haciendo un trabajo más específico de un hemidiafragma o de otro. Es fundamental, ¿vale? Este tipo de pacientes pierden la sincronía, ¿vale? Entonces, que ese paciente se mira a un espejo y que poco a poco vaya viendo cómo va recuperando su actividad fisiológica, muchísimo mejor. Nosotros trabajamos con un espejo cuadriculado, que es mucho más fácil de ver si compensa con un tiraje de un hombro para cada vez que hace una inspiración, ¿vale? Aquí ya, sin apenas tirar de musculatura, ya el propio hombro o la propia musculatura del muñón del hombro va a provocar que aumente ese diámetro y que se ventile muchísimo mejor. Caminar. Decía mi abuela, lo mejor de lo mejor es mucho trato, poco plato y mucha suela de zapato, ¿vale? Es difícil haceros entender a los pacientes o hacer entender a los pacientes que caminar no es ir de compras, ¿vale? Porque cada vez que te paras y arrancas todo ese sistema, el gasto energético es muy alto. El caminar es a una cadencia determinada, bajas, está muy enfermo el paciente, o más altas, está mucho mejor para aumentar la progresión, vamos a decir que se vaya readaptando al esfuerzo al cual a su vida anterior, que es el objetivo final, ¿no?, de volverle a eso. Todo esto, ¿cómo lo vamos a ir haciendo? Fijaros, progresivamente. Vamos a intentar marcar cada semana de trabajo los minutos que puede ir andando el paciente. Y podemos ir aumentando cada semana 15 minutos. Siempre y cuando el paciente lo tolere bien. Si los 15 minutos acaba con mucha disnea, no vamos a ir a pasar en la segunda semana a los 20 minutos. Vamos a mantener otra semana, otras dos semanas, esos 15 minutos de trabajo aeróbico. ¿Vale? Fundamental, que el paciente siempre tiene, están súper motivados y quieren ir súper rápido. El subir y bajar escaleras, ¿vale? Lo mismo, hay que economizar ese esfuerzo y no todo el mundo tiene ascensores o tiene montacargas, etcétera, etcétera, que puedan mejorar la adaptación al esfuerzo, con lo cual podemos ayudarnos, por ejemplo, de algo mucho más liviano, la bicicleta. Y exactamente igual que hacíamos con el caminar, vamos a ir aumentando el tiempo que hacemos bicicleta, ese ejercicio aeróbico, siempre y cuando lo tolere bien. Y además podemos incluso ergonomizar el uso de esa bicicleta. Queremos que la posición de la bicicleta no sea ergonómica en este tipo de pacientes porque están demasiado en extensión y eso provoca o puede provocar más restricción torácica. Entonces, el buscar una posición que el paciente se encuentre cómodo y que tenga mejor ventilación, ¿vale?, va a favorecer que el paciente se adhiera más y fidelice más a los ejercicios que le mandemos desde el departamento de fisioterapia. Bien de tren inferior o bien incluso de tren superior. El hecho de movilizarlo va a hacer que él abra toda esa parrilla costal, ¿vale? E incluso, como si habéis visto algunos, tienen cuentavueltas que van intentando que el paciente con ese feedback se fidelice más al trabajo de fisioterapia. El esfuerzo. ¿Cómo vamos a controlar el esfuerzo? Podemos hacer dos cosas, o bien como hace la diapositiva, que trabaja en otros, que sería la más fácil, o con nuestro controlando la frecuencia cardíaca, que está directamente relacionada con la frecuencia respiratoria. Si el corazón trabaja poco, si el pulmón trabaja poco, el corazón tiene que trabajar más para compensar. Claro, si hacemos trabajar más el corazón, van a haber problemas asociados a ese mal trabajo. Pero sobre todo nosotros trabajamos con la escala de Borg, ¿vale? Es una escala en la que va a ser una escala de feedback continuo. Podemos preguntar al paciente en una cinta, una cinta de correr, cómo se encuentra. Mira, tú le enseñas la cinta y que él te marque, va a regular, bien, 0, de 1 a 10, cómo se encuentra. Lo ideal es trabajar todos los días con bicicleta, con la pedalina, caminando en una escala de 3 a 5. Es decir, entre moderado y severo. Un trabajo óptimo de sensación de fatiga. Cuando he llegado al final, dice, yo he trabajado. No he acabado exhausto, pero he trabajado o he acabado con la sensación de que los pulmones han cambiado o han intercambiado más oxígeno. Mi jefe está obsesionado con que lo que no se escribe no se ha hecho. ¿Vale? Entonces, otra manera de intentar fidelizar más, que creemos que es muy importante a nuestro paciente, es que registre lo que hace cada día. ¿Vale? Así le podemos tirar de las orejas cuando el sábado se quedó viendo el fútbol y no salió a ver a hacer sus ejercicios correspondientes. ¿Vale? Y así vamos registrando todos los días, incluso, qué se observa al paciente.
Muchas veces les controlamos con pulsómetros y vamos viendo cómo van evolucionando en su trabajo del día a día. Y además, él va viendo que cada día va mejorando los tiempos, que aguanta cada vez más, y eso hace que el paciente se encuentre muchísimo mejor. E incluso en el hospital tenemos la posibilidad de trabajar en el cárter de enfermería, controlar qué técnica le hemos hecho y qué producción o no de moco hemos encontrado en nuestro paciente. ¿Vale? Si ha sido efectivo o no ha sido efectivo, y si ningún día ha sido efectivo, a lo mejor es que estamos dirigiendo mal la técnica a la cual hemos trabajado. Y espero que no haya sido muy rollo, y muchas gracias por haber escuchado. ¿Tenéis alguna duda?